¿Quién fue ese Aramis Stilton tras el que voy? Stilton es un aliado del viejo duque. Es leal e inteligente. Ayudó a construir la Karnaca moderna con esas minas de plata. Empezó como minero y progresó con su esfuerzo hasta llegar a príncipe de la industria. El nuevo duque hace trabajar noche y día a las cuadrillas de mineros. El polvo cae sin cesar sobre el barrio. Lo que fue próspero ahora está en ruinas. Supongo que al duque le da igual, mientras siga bebiendo en copas de plata. ¿Y de qué son las copas en Dunwall Tower, emperatriz? De todas formas, tendrás que atravesar la tolvanera para llegar a la casa de Stilton. Quizás siga allí, o tal vez haya muerto. Busca a Megan cuando llegues a la tolvanera. Ella te dará más detalles. Esperaré aquí con el esquife y te llevaré de vuelta al Dreadful Whale cuando acabes. Buenos soldados, cegados por el polvo alucinógeno que usa la tauría y luego apuñalados hasta la muerte o arrastrados por los sabuesos de la abadía. Una joven teniente recibió el impacto de una granada de los decanos y... Eso no pasará hasta que alguien consiga matar a Paolo o al vicedecano Bern. Y no creo que ni tú ni yo vayamos a abrirnos paso hasta el Thrones Hall o la fortaleza. El gran palacio.
palacio. Ese sí que es un buen puesto. Todo manjares y lujo. Oigo esos malditos molinos hasta en sueños. Emily. He estado reconociendo el terreno, hablando con la gente. Los decanos y la jauría se han dividido el barrio. La zona de delante es territorio neutral, nadie te molestará. Pero más lejos, la jauría y los decanos tienen sus fronteras. Y más allá te atacarán. Nada más verte. Aramis Stilton es el objetivo real. Sokolov dijo que tenías una idea. Sí. Creo que si acabas con Paolo o el vicedecano Bear, los otros te franquearán el paso y te ayudarán a entrar en la casa de Stilton. Neutraliza a uno de ellos y alíate con el otro. ¿Qué más sabes que pueda serme útil? Bear está protegido por los decanos. Paolo tiene a la jauría, pero creo que también cuenta con una especie de amuleto de magia negra. Dicen que debe morir dos veces antes de que se ponga el sol, o no morirá. Buena suerte. Thank you.
por hacerse daño. Sí, eso dicen. La oficina minera se ocupaba de esas cosas y el comité familiar se encargaba de que los jefes no se pasaran de codiciosos. Una especie de tablas. Todo funcionaba mientras un lado no fuera más poderoso que otro. ¿Qué es lo que ocurrió cuando desapareció Stilton? Dicen que ha pasado algo. Que no es seguro. Pues yo también voy a decirles algo. Para mí, nunca es seguro. Ya sabes lo que... ¿Qué crees que estás haciendo? Sal de aquí, si sabes... No hay forma de salir de este agujero, ¿verdad? ¿Te apetece una cervecita nueva? Los clientes. ¿Quiénes son peores? ¿Los decanos fanáticos o los matones de la jauría? Otra semana sin carne de ballena. A este paso. Has tenido una vida fácil. ¿Qué está pasando aquí?
funciona así. Te ayudaré a buscar. ¡No puede venir! ¡Ha llegado tu hora, chiquilla! Voy a por... ¡No te servirá! ¡No te servirá! ¡No te servirá! ¡No te servirá! ¡No deberíais haber salido a la calle sin guardar esto de esconder la cara! ¡Apunta a la cabeza! ¡La ropa es bonita! ¡Me vale un montón de mierda! Anda corriendo por ahí. Creo que he oído algo. Malas se burlan en el vacío. Mira que llamarme basura. Dice que lleva la mano de una anciana, una bruja que murió hace unos lustros, quizá antes de que naciéramos. Es horrible, pero lo mantiene vivo. Estoy dentro. Y Paolo. Lleva la mano de una anciana, una bruja que murió hace unos lustros, quizá antes de que naciéramos. Es horrible, pero lo mantiene vivo. Estoy dentro. Y Paolo. ¡Llegado tu hora! ¡Oye, tú! ¡Dan! ¡Espera! ¡Esto no es!
¡Maldita sea! Está claro que... Te metes con un miembro de la jauría, te metes con todo. Te pillaremos. Apunta. Te voy a partir en pedazos. ¡Venga! ¡El brazo! ¡Tengo una vida! ¡Venganza! Me quedaré ese bonito. ¡Te mataré por esto! ¡Me aplastaré, parásito! ¡Cuesta! Ver amore. Por si te lo estás preguntando, Paolo no es uno de esos sectarios desquiciados que creen que les otorgaré favores si me hacen una gran ofrenda o tocan las notas musicales perfectas. No le importa un bledo. Pero... preparó este santuario cuando encontró la mano de una vieja bruja que conocí. Paolo entendió rápidamente que conviene tener algún secreto ventajoso. A veces, nuestros restos no sobreviven. El duque de Serconos heredó una vibrante ciudad y se empleó a conciencia en exprimirla hasta la médula. ¿Qué dejará atrás? ¿Y qué hay de ti? ¿A quién dejarás encargado de recoger los pedazos en la joya del sur?
la hostia. ¡Mierda! He visto algo. Ven aquí. Esto es el vacío. Tú eres el maldito forastero. ¿Qué? Eso no está bien. ¡Que alguien me proteja! ¡Guardias, ayuda! Yo no quiero morir. Un hereje muerto. Sí, no fastidies. ¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien? Hasta nunca. Se me ponga por delante ese monstruo. No servirán de nada. Es el día de suerte de Bernard. No vi a la
¿Ese es Paolo? ¿Tienes idea del bien que has hecho? Con Paolo fuera de juego, tengo grandes planes para Karnaca. He oído hablar de ti y de tus ambiciones, vicedecano Bern. Pero considero esto un medio para cierto fin. ¿La abadía recuerda a sus amigos? Sí, así es. Y a sus enemigos. ¿Pero qué es lo que deseas? Debo entrar en la casa de Aramis Stilton. Vaya, es un deseo de lo más curioso. La casa de Stilton encierra algo malo. Es una de mis grandes preocupaciones. Tengo que saber lo que pasó allí. Ayúdame y volverás a beneficiarte. Por culpa del duque hemos perdido nuestro legítimo lugar en Karnaca y nos esforzamos por defendernos en las calles contra el hereje Paolo. Pero paraste su oscuro corazón en mi nombre y te daré lo que quieres. Te escucho. Tras un interrogatorio, supimos que algunos de la jauría saben cómo abrir la cerradura de Jindos y entrar en casa de Stilton. Seguramente solo Paolo y sus hombres de confianza. Lo que buscas tiene que ver con los motivos del duque para pedir a Kirin Jindos que sellara la casa de Stilton. Muy bien. Quizá esta sea la visita más valiosa que he hecho nunca a la abadía. Recordaré tu ayuda, vicedecano Bern. Yo también. Llévate a nuestro amigo. Espero que encuentres lo que buscas. La casa de Stilton está maldita. Ten mucho cuidado. ¿Quién ha abierto esta puerta? Sé que estáis todos ansiosos por empezar. Nuestro orador de esta noche es ni más ni menos que Aramis Stilton, propietario de las minas que vuestros seres amados excavan bajo el subsuelo. El señor Stilton tiene una merecida fama de hombre justo. Recibimos en el escenario a un amigo del grupo. Quizás sea el viento o algo así. Aramis Stilton. Buenos trabajadores, buena gente.
Por ahí se nota una corriente. El trofeo que consiguió mi padre en el Festival de Espadas. Si el duque no tuviera las minas en marcha...
¿Quién anda corriendo por ahí? Creo que he oído algo. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Acercando algo grande en Karnaca. Llámalo experimento. Funcionado. La información era correcta.